Muy buenas tardes, mi gente. Estamos aquí, Feliz J, en una partida de PlayerUnknown. Vamos a comenzar el live stream. Saludos a todas las personas que están en sintonía. ¿Cómo están, mi gente? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo ha sido su día? Estamos esperando que la persona entre al canal, a la streamear. Tenemos 39 suscriptores, por lo menos hemos llegado a los 40 hoy. Ya continúa, mi gente. A ver. Vamos a chequearlo aquí rapidito. Saludos, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo le ha pasado? Oye, Marte de parranda. ¿Cómo le ha pasado? Oye, Marte de parranda. ¿Cómo le ha pasado? Oye, Marte de parranda. Bueno, mi gente, vamos para la partida. Vamos a jugar en solo. Y quizá más tarde jugamos en squad. Bueno, mi gente, vamos para la partida. Vamos a jugar en solo. Voy a hacer algo muy divertido. Voy a ver si puedo ganar una partida nada más con pistolita y CMG. ¿Qué le parece eso? Voy a hacer algo muy divertido. Voy a ver si gano una partida a puro CMG y pistolita. Vamos a ver si puedo cumplir ese reto hoy. Vamos a entrar a la partida en solo, en Royal Rumble, en pocas palabras, y a ver qué podemos hacer. A ver si por lo menos consigo un silenciador para la pistolita, un supresor para el SMG, y bueno, y ahí vamos. Y a ver si puedo matar a alguien con un Superman. ¡Pah! Ah, mira, no lo hice en el aire. A ver. Vamos a tratar de subir para acá arriba. Wow, mira qué bonito se ve eso. Ese paisaje. Maravilloso. I believe I can fly. What? Ok. Mira los nubes. Mira que no. Jesús Santísimo. Ok, mi gente, vamos a ver dónde vamos a caer. El avión está por aquí. De este lado va a salir. En Mitia. Entonces, vamos a tirar un Roscock. Bueno, yo quizá muchas de las veces me tiro en Roscock porque ese es uno de los sitios más famosos. O si no, Yuyo Paul, Mitia o Mitia Power. Pues yo usualmente al comienzo me tiro siempre en Roscock. O estaría bueno tirarse para Ponchiqui, pero lo único que es Ponchiqui ahí, no sé. Es más, vamos a tener Ponchiqui. Vamos a hacer hombre esta vez. Vamos para allá. Así que ya saben, CMG o pistolita. Vamos a ver qué podemos hacer. Va a ser difícil por la Shogun, pero bueno. Vamos a ver si... A ver, me quiero equipar un MP y una UCI. Un MP y una UCI. Me cae súper bien. No puedo coger rifle, sniper, nada de eso. CMG y UCI. A ver qué yo puedo hacer. Hay uno cayendo al lado mío. A ver ahí. ¿Quiere pelear? Se escondió. A ver, vamos a abrir la puerta. Ay, ay, ay. La tentación. Vamos, friqué. Cuando quiero una UCI no me sale. Ay, ay. No, espérate. Vamos a hacer una excepción, mi gente. Vamos a hacer una excepción porque mira, ahí no se puede. El reto iba si me salía, no me salió. (Risa)
Okay, bueno, si me encuentro una U se la cojo. Pero es como una excepción nada más. Me queda querido. Headshot, toma. Mata al otro, había otro. Está mirándome. No me ve todavía. Ya, es que no me puedo disparar porque tiene la reja esta vaina. Bueno, aquí ni nada. Ya sabe que estoy aquí. Por lo menos sé que hay uno ahí arriba. Tal vez sigue ahí, a ver. Dios mío, pero qué campo el tipo. ¿Dónde es que está metido? Está ahí. Okay. Hay como, creo que son dos. No tengo buena posición aquí. A ver si lo encuentro. Y se fue en el carro. Tengo que tener cuidado. Uy, ¿qué hay?
Wow, le pegué tres tiros y no murió, ¿puedes creer? ¿Qué tal? ¿Dónde se fue? Mira, tres tiros le pegué, tan, 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 tres tiros exactamente. Y no murió, ni cayó. En pocas palabras, tengo que adivinar dónde está él. Oh, shit. Está aquí arriba. O sea, ¿vale? ¡Wow! Un hecho medio, este insólito. ¡Wow! Este insólito. Yo fallé todos los tiros, pero me dio un hecho. No, no, no joda, mano. Comenzando un hecho. Ay, Dios mío. Ya, che, mano, yo te digo a ti, es insólito. Comenzando un headshot. Wow. Vamos para el siguiente. Es insólito, mano, de con hecho. Hola, bienvenido a todas las personas que van entrando a mi canal. Ya tenemos 4 views, bienvenido. ¿Cómo están? Estamos en vivo. Estamos aquí jugando en solo en PlayUnknown. A ver, si me sale una UNCI la cojo. O lo que me salga lo cojo. Y a la final voy a tratar de ganar la partida con pistolita. Eso es lo que voy a hacer, es más fácil. Vamos tirando un yo-yo poll. Así podemos lootear y salir poderoso. Vamos tirando desde aquí. Vamos para allá. Voy para allá. A buscar a mi morenita. El hospital es muy famoso. Es un sitio muy famoso que se tiran muchas personas, pero nunca me he motivado. Bueno, creo que dos. Van como tres veces me he tirado yo al hospital y. Y es grande, es un sitio muy grande para lootear, en verdad. Y es muy difícil de saber dónde están persiguiendo. Y más con la lluvia. Cuesta seguir los pasos. Entonces, vamos a caer en este pedazo de aquí. A ver si tenemos a alguien al lado de nosotros. Mira, cayó uno en el hospital. Cayeron cuatro allá. Y aquí no cayó nadie, que yo sepa. No, no cayó nadie. A ver, una M4 16. Una M4 16 con todo el power. Calco level 1.
Tanque de gasolina. Yo todavía no he aprendido muy bien el truco de saltar por la ventana. Tengo que configurar la tecla. No me sale. Una vez me salió, pero después de ahí más nunca. Vamos a chequear esto. Que lutea rápido antes que lleguen esos tipos de... Esos cuatro que cayeron por ahí que se van a matar. Entre ellos mismos. Ajá, una UCI. La ponemos automática y nos ponemos la M4 en automática también. Una bala, una vena de humo. No me pe. Mochila level 3, papá. Otra M. Uff. Ya tengo balas para repartir. Para el pueblo, tengo balas yo ya. Para repartir a todo el mundo. Un mediquín, no cae bien. Chalequito que no tenía, bendita. ¿Qué hay aquí? Poniendo una pintica ahí de... Tú sabes, de al estilo... De los tiempos de antes. Nada interesante aquí. Tampoco hay. ¿Dónde cerró? Ay, no. Una mira por cuatro, ya me voy de aquí ya. Voy a agarrar esa moto y me largo. Shogun. La cosita, ¿cómo se llama eso? Un anger, un foregrip. Un anger foregrip. Una curita, por si acaso. No es interesante. Vamos a buscar esa moto que está ahí. Espero que no me den un par de tiros. Ah, pero está muy lejos la moto. Espérate. Yo creo que para allá adelante, en West, hay un respawn de Jeep. Si no me sale el Jeep ahí, entonces tengo que ir para allá, para el almacén, a buscar una moto. Pero casi siempre hay un respawn de un Jeep o una moto con tres personas o de dos pasajeros. Siempre hay algo. Cambiamos por el extendedor rápido. Ampliado y rápido. Otro medic. Tenemos ya 260 balas. Acá viene un sniper ahora. O un chaleco de velo. Ok, ni nada. A ver aquí. Upa, la UCI. Oye, la UCI con supresor. Es lo más respetado que hay aquí. Ay, 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 ay. Otra por cuatro. Me coge la bala por si acaso. Eso es un cargador de pistolita. Mira un Jeep ahí. Vamos a ir a ese Jeep. Suficiente luz ya tenemos. Wow, equipa a mí, tío. Ese Jeep, vamos para Mitia. Buscamos una buena posición. No, looteamos eso primero y ponemos para Mitia. Ahí siempre sale algo level 3.
Pero quiero coger G primero. Ay, no cogí el galón de gasolina. A ver si tiene gasolina esto. ¿Qué vamos? No. Concho, qué vaina. ¿Mitad gasolina? Uy, quizá llegue. A ver si encuentro un chaleco aquí. Ah, me fue. Suelto esto. Y ya. Sí. Bueno. A veces uno tiene que controlarse con el luteo. Porque lutea. Y después tú sales, te dan un tiro y ya. Luteaste para ellos. Wow, qué embuto. No, mira la moto, Tengo que... No es bueno tirar mucho la gasolina, sí, deja pisar el nitro, porque eso se llama, creo que el nitro se llama eso, porque imagínate. También tiene un nombre eso, pero yo le puse nitro, el nitro ese. Te chupa la gasolina como si fuera... ¿Qué sé yo? Oro. Te lo gasta. Y eso, no tenía ni a mitad de camino, me iba a matar la gasolina, ya casi gata. Por eso cojo la ruta que tenga en la montañita así bajando, para que coja un poco de velocidad, Jeep. Nos tiramos por aquí mismo. ¡Wow! Ajá, que coja velocidad, Seguimos derecho ahí hasta Mitia. La cuestión, llegando para allá, medio polo esperando por uno, ya tú sabes. El tipo con el Jeep, donde se parquea, y tú eliges la casa que tú crees que no haga nadie, y te esperan ahí dos tipos, una persona con una chogun, siempre así, en el baño, tú sabes. Un corito sano. Te aplican el MR, te aplican ahí. Pim pam, ya. Game over, pati. GG. Mira, esa casa fue loot. Parece que entraron ahora. Porque la puerta arriba no está abierta. Por abajo sí. Estamos llegando ya. Estamos casi en Pochique. Ah, yo he visto Pochique antes de cruzar por el lado y ya. Están esa gente en Pochique desesperado por un carro. Están que los hechos no lo fallan. Cuando tú estás en modo desesperación, que está piecito García, a pie. Que tú estás a pie y ahí tú ves ese G cruzando por ahí. Tú haces esos tiros imposibles, de tintán. No rincó el papá. No falla ni uno. Los hechos que yo he dado son pocos. Y los que me han dado a mí son muchos ya. Mira cómo es la vida. Aunque vamos por aquí. También está looteado eso. Y parece que andan a pie. Están ahí. Ay, 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 es Reaper. Uf. Así me la explota.
¿Dónde va a cerrar? Que cierre rápido, para yo saber más o menos. ¿Dónde pa' qué estaba? Ay, ay, ay. A ver si llego para allá. RIP. Coño, qué vaina, pues está detrás de... Bueno, tengo poco... A ver. Para guardar esos medic, eso medic, y vamos a tirar un curita ahí. Wow, yo quería llegar para acá. Para acá quería llegar. Misión imposible. Otro jeep ahí. Vamos a ver si me da tiempo. Ay, no. Vamos a luchar para ese. Está bueno, sí, está bueno. Vamos a luchar para ese jeep. ¡Ay! ¿Te imaginas que me da un hecho sentándome? Ajá, misión cumplida. Palomo. Ahora con este allí. Ay, ay, ay. A los Rambo estamos aquí. Ay, ay. Pam, param, pam, pam, pam. Vámonos. No llega el punto mío. Pam, param, pam, pam, pam. No sé si se dan cuenta ustedes, el carro ese de los 70, como que el diseño lo arreglaron así. Y el Jeep también lo arreglaron, aunque antes se veía muy, muy cuadrado, así muy... Aunque se ve como que muy falso el Jeep este, como si fuera de juguete, mira. Se ve como que de cartón, en pocas palabras. Ya llegamos. Los campeones están. Jesús, cuánta bala. Ay, mi sniper. Te extrañé. Sacaron Nacho. Silenciador. Ah, pero el RIP Uzi. Ya no te quiero, Uzi. ¿Para qué?
clean. Ok. Vamos a comer un par de benditas más. La buena es... Oh, sí, por fin. Un par de sniper. Tirame ese último painkiller. Tengo que tener súper mucho cuidado porque ya la tiene que estar llegando. Ahora sí estamos hablando. Casco level 2. No viene nadie. Uf. Cae bien otro Red Bull. Ok, ya lo usé todo. Sí, estamos. Vamos a sacar esto de aquí y ya. Yo me imagino que esto y esto está tomado. Tiene que haber gente corriendo para acá. Corriendo para acá. Y acá ya se tiene que estar requete looteado. Tiene un jeep allá atrás. Vamos a seguirlo.
Vamos a seguir a ver qué. El día de todo el mundo para la casa. Coño, te he oxidado yo. Estoy re que te he oxidado. Ay, 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 ay. Se cae ese con silenciado, me escuché yo. ¿Dónde que está? Bueno, mi gente. GG. Aquí tiene que haber una cota. ¿Dónde que va a cerrar? Ay, mi madre, esto me está jodiendo. Que podemos hacer. Te apuesto, el primero que le van a dar plomo, mami. El tipo en el techo, LOL.
¿Qué pasó que estaba ahí? No me fijé si lo mataron o no. Ay, ay, ay. ¿Dónde que está ese caso? Uy, che, no lo veo. Pero me tiene bailando el tipo, ¿dónde que está? Él está lejos allá atrás. Agarro chapata piedra. Quedan cuatro. ¿Dónde que está? Oh, ya lo veo. Quedan tres. Ya, le pero es que tiene que estar atrás mío el tipo, escondido. Ya hace rato buscando al tipo del CK. Pensé que era ese que me estaba disparando. Guau, wow, insólito, mano. Hay unos clases campos, oye, que se esconden, oye, que sabrá de dónde están. Oye, tantas veces yo di vuelta ahí para buscarlo. Vamos a abrir el cofre, a ver qué me da. A ver cómo está mi suerte hoy. Ah, pues tengo dos cofres. No, ni cuenta me di. Y este... Wow. Lo mismo de siempre. Wow, es insólito.
Wow. Wow, mi gente, ¿cómo están? No se olviden suscribirse a mi canal. Vamos a chequear algo rapidito. Hoy sale, más tarde sale el video de Ghost Recon Wildlands, el primer episodio. Vamos a regresar en breve segundo después de estos anuncios.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on
We called ourselves a Detroit wallpaper company. We want to make wallpaper beautiful again. With Office 365,